competición a los clubes de la Serie A y Serie B, con los 20 campeones de las asociaciones provinciales afiliadas a la FEF y los clubes amateur. Esta edición vuelve luego de 2 años de ausencia. Porque el fútbol es una fiesta, lo digo con emoción. Se movió el balón. Llega a ustedes bajo el auspicio de... Nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo. Porque sin diálogo no hay camino. Porque creemos que la única herramienta posible para encontrar la solución es el diálogo. Estamos en contra de la violencia, del miedo de las madres de enviar a la escuela a sus hijos, de la incertidumbre. Por eso estamos acá, señor presidente, para darle todo el respaldo a usted y para rechazar la violencia en Quito y en el país. Hago un llamado por la paz. Tenemos que sentarnos en una mesa y juntos buscar soluciones para cada una de las legítimas necesidades de las familias ecuatorianas. Un llamado desde aquí a todas las organizaciones a sentar, a dialogar. Vengan al diálogo, compañeros, y hagamos un Ecuador mejor. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Se Movió el Balón a través del canal del fútbol. A través de esta plataforma vamos hoy a recibir la grata compañía de Brian Carabalí. Diríamos que nosotros lo visitamos a él porque estamos en el lugar de concentración donde se divierten los jugadores del MLE, donde consumen sus alimentos cuando están en régimen de concentración. De inmediato presentamos a Brian Carabalí. No es muy adepto a las entrevistas televisivas, pero hoy hace una excepción. Así que con esa sonrisa tan espontánea, le digo muchas gracias por la aceptación. Bienvenido y los televidentes lo escuchan. Muchas gracias, Alberto, por la invitación, por estar acá. Y bueno, vamos a hablar un poco de algunas cosas, de que vayan conociendo más de Brian Carabalí. Así es. Brian, lo comentábamos extra cámara. El jugador que diga que no actúa con ilusión de estar en una selección de su país es alguien que no dice la verdad. ¿Estamos? Es claro. Yo creo que la mayoría de jugadores ecuatorianos tenemos la ilusión de estar en la selección, de ser parte de ella. Hasta los extranjeros que se han nacionalizado sueñan con estar en la selección. Es mentira decir que uno no sueña con eso, pero como lo veníamos diciendo, o sea, cuando ya hay un grupo sólido, una base, lo único que queda es trabajar y apoyar. Pero Brian, tiene calidad, tiene juventud. El tema es que no estuvo en el momento adecuado, en el instante preciso, ¿no? Sí, así es. No, por ahí no estuve en el proceso, pero igual, como siempre digo a los chicos, les deseo lo mejor. Sé que van a hacer un mundial espectacular. Igual uno nunca pierde la esperanza y la ilusión de algún rato poder estar. ¿Qué cree que haya incidido para que su producción futbolística sea tan importante este año? Porque de 15 fechas, no sé si me equivoco, 12 aproximadamente jugó. Más que nada es la gana de siempre querer estar, la gana de superarse, de no conformarse con el hecho de solo estar en MLS, sino ser un jugador que le rinda al equipo, poder aportar muchas cosas, también mejorar también para mí. Yo creo que eso es lo más importante. Ya, pero dentro de esa filosofía, de ese pensamiento, siempre positivo, Brian, ¿en algún momento pensó que se daba ese milagro de que el técnico de la selección de nuestro país lo llamaba, lo citaba, aunque sea para un microciclo de trabajo?
Puede ser, te digo, ¿para qué mentirte? Puede ser que en un momento me haya ilusionado un poquito, así sea como todos, cuando por ahí estamos en un buen momento, y dice, bueno, estoy jugando bien, por ahí estoy pasando un buen momento, puede ser que sí, pero bueno, como te digo, cuando hay un grupo muy sólido, una base que ha dado resultado, es muy complicado. ¿De dónde saca tanta velocidad, Brian? Porque eso de los piques largos, piques cortos, y el no cansarse, por lo menos a mí me llama mucho la atención y digo, caramba, ese es el jugador moderno, el que va y viene, el que nunca deja un espacio o una pelota por atacar. Y es ahora el fútbol de ahora, el fútbol de alta intensidad, de estar siempre en la jugada, prepararse muy bien, estar bien entrenado. Por suerte tenemos un preparador físico muy bueno acá que nos ayuda, el cuerpo técnico es muy bueno en ese sentido, que para que el equipo esté muy bien físicamente, y yo lo intento estar siempre bien, dar ese extra. Bueno, hoy le vamos a preguntar cómo lo llaman, cómo lo apodan, porque yo no recuerdo mucho algún apelativo de Brian. ¿No le dicen el Speedy? No. Ese ya tiene dueño, González, ¿no? González, ¿no? Ese era Jonathan González. Jonathan González. Pero a usted, ¿cómo le decían? En Cuenca, sobre todo, los periodistas azuayos. No, ¿sabes qué? No he sido mucho de que me pongan así apodos, así, pues la mayoría es cara, así la mayoría me han comenzado a tratar y ya me he acostumbrado. Oye, desde muy chiquitito usted, y hay que decirle a nuestros amables televidentes que Brian Carabalí hasta hablaba cantadito cuando recién llegó por estos lares, y eso habla de que su cuna prácticamente fue Cuenca, ¿no? Sí, prácticamente en Cuenca. Estudié, hice escuela, colegio, estuve en la formativa del club donde debuté, donde gracias a Dios me permitió ser jugador profesional. Y esas cosas de la vida, debuta en Cuenca, en el Alejandro Cerrón de Aguilar, y tiene como rival, nada más y nada menos, ahí está su camiseta, ahí está. La del MLE. Sí. ¿Sí recuerdas eso? ¿Cómo fue? Sí. ¿Ganaron ustedes? ¿Perdieron? Perdimos 1-0, y creo que el gol lo hizo Miller Bolaños para MLS, ¿sí? Ese partido. ¿O fue Charcopa? No sé si fue Miller o Charcopa, pero fue que perdimos 1-0. Me acuerdo clarito porque ese día debuté, el estadio lleno. ¿Debutó? Se puede imaginar. ¿De lateral debutó o de extremo? De volante. De lateral. De lateral. De lateral. En el Cuenca siempre jugué de lateral. ¿Quién era el dueño de esa posición en aquella época? El Pollo López. ¿Andrés? Sí, ajá. El Pollo López, justamente ese después día. Después de Católica y después, sí, de Liga. Pero justo ese para ese partido, el profe Alex Aguinaga lo manda a la banda izquierda al Pollo y a mí me pone por derecha. Ah, como si fuese ayer, ¿no? Sí, sí. ¿Cuánto tiempo? Tiene 24 años recién usted, 24 años. Estamos hablando todavía de un elemento joven y sin embargo el recorrido que ha hecho ha sido bastante importante. ¿A qué edad debutó exactamente? Yo debuté a los 17 años. ¿Ya estaba en primera jugando? Ya estaba en primera. Comencé a tener mis primeros rodajes. Por ahí un partido jugaba, iba a la banca y así. Ya donde llega mi consolidación fue con el profe Schurer en el año 2017. Ahí jugó, no sé cuántos partidos jugó, todos creo. Sí, como 40, sí, no sé. Sí, jugué mucho. Aparte jugué también los dos partidos de Sudamericana en ese año. O sea que fue un año para mí muy bueno. Oiga, usted llegó en el 2019 a ser convocado por Jorge Célico. Yo creo que esa experiencia no la olvida. No, como no se puede olvidar mi primera vez yendo a la selección mayor, representar a mi país, así sea en un amistoso, pero eso me llena de orgullo, me motivó a seguir trabajando, a no relajarme, y eso intento, o sea, entrenar para eso, jugar muy bien para eso, mantenerme en un nivel muy alto, porque soy consciente, MLE no tiene que ser mi techo, tengo que buscar seguir creciendo como profesional y como persona. En algún momento también imaginamos, Brian Carabalí ha soñado con ir al extranjero, pero en el MLE se da un caso muy, muy, muy peculiar. Acá los jugadores lucen mucho, como Mena, por ejemplo, como Joao Rojas. Pero es difícil, no sé si al directivo eléctrico como que cierra la puerta y le pone candado y otra seguridad adicional. ¿Usted cree que va a ocurrir lo propio con usted? Ah, ojalá, o sea, que no. Uno nunca sabe, pero esa es la filosofía del club, así se ha manejado y así le ha dado éxito a la institución. Pero el club mejora.
económicamente conforme van apareciendo esas opciones, ¿no? Por eso digo, eso es lo que le ha dado muy bien al club, ha vendido jugadores en excelente precio y cosa que cuando uno es buen jugador, cuando un equipo de afuera lo desea y lo quiere tener, creo que hace el esfuerzo para poderlo comprar. Para Brian Carabalí, el hecho de haber estado con Célico en su momento seleccionador, ¿le abre esas perspectivas no de estar en la Copa del Mundo de Qatar? Porque como usted bien dijo, la estructura, el equipo base ya está confeccionado. Pero más adelante, ¿por qué no? Ya como jugador cuajado, consolidado, maduro. Por supuesto que sí. O sea, no es que yo he dicho renuncio a la selección o nunca voy a estar en la selección. No. Obvio que no, porque hay buenos momentos y cuando llegue el de uno hay que aprovechar y hay que estar. O puede ser que ahora no tenga la oportunidad, pero yo sé que el día de mañana la voy a tener y créeme que me voy a agarrar bien de ahí para poderme mantener. A mí particularmente, les debo decir con mucha honestidad, me gustaba mucho ver esa dupla, Romario Caicedo por derecha y como extremo Brian Carabalí, o en el trámite de los compromisos alternando, el uno quedaba y el otro se iba. ¿Qué pasó? ¿Por qué falló en cuanto a la preferencia del técnico? ¿Le dieron ustedes alguna, qué sé yo, indicios de que algo no ese fluido no estaba funcionando? No sabría decirte. Para mí siempre con Romario me he entendido bien, igual con Alexis cuando he tenido la oportunidad de jugar. Con Romario hacemos mucho daño porque por ahí cuando él subía yo intentaba quedarme o viceversa, y después ya uno siempre es respetuoso con lo que el técnico ve. Claro. Para mí el profe vio opciones mejores para mejorar al equipo de cierta manera y es lo que le puede dar resultado al equipo. Después uno como jugador puede estar contento con ciertas cosas o no, ya es muy diferente. Y usted siempre se llevó bien con Romario. Sí, sí. ¿Qué le dicen? Son de broma a lo mejor. Romario, tranquilo. Tranquilo, ya voy a fallar, en algún momento te voy a dar la oportunidad. Él es muy humilde. ¿Eh? Sí, Romario es un profesional. Es un señor. Un señor en toda la palabra, nada que reprocharle. En un momento que yo no jugaba me decía, tranquilo cara, sigue entrenando, sigue haciendo las cosas bien, porque vas a tener oportunidad. Y bueno, ahora que es mi momento, también yo le digo a Romario, le digo lo mismo a Romario, que siga esforzándose, porque él siempre es de los primeros que llega, que se entrena, que todos los días uno lo ve en gimnasio. O sea, eso me ha motivado a mí. Yo, desde que llegué acá y lo vi a Romario, él es uno de los que me motiva a mejorar día a día. Yo dije, quiero jugar como él, quiero ser así. Y mira, hoy por hoy puedo decir que estoy por ahí en el nivel de Romario. Bueno, ya después es gusto del profe. Claro. Y bueno, vale decir que este Melec, el primer semestre del año, definitivamente, muchos decimos, fue un fracaso. Porque no consiguió los objetivos que se había trazado, tanto en Copa Libertadores, Copa Sudamericana, y no ganó la etapa. Y yo le digo a Brian Carabalí, ¿por qué defeccionó tanto el Melec? ¿Por qué entró en una etapa de irregularidad? O sea, no es por poner excusa, porque aquí todos somos profesionales, pero llega un punto que uno de nuestros puntos altos siempre fue la salida con los centrales, y lamentablemente por ahí sufrimos mucho en la primera etapa, que se lesionaron mucho de nuestros centrales y por ahí se fue complicando. Y después por ahí Marlon Mejía, sí, Leguizamón, por ahí se fue Sosa. El profe tuvo que andar improvisando y por ahí se desbarató un poco, ¿no? Lo que había sido una línea solvente. ¿No? Solvente, por eso yo creo que también fue uno de esos factores clave que nos perjudicó y no nos ayudó a seguir siendo ese Melec que hemos sido. Sin embargo, consolidó los laterales, porque su aparición, después de que Romario bajó un poco su nivel, la suya, hizo que el técnico lo mantuviera como titular, y no solamente eso, sino que usted justificara en la cancha esa preferencia que estaba otorgando a su presencia como lateral. Y adicionalmente también ese chico Jackson Rodríguez comenzó a mostrar muchas mejorías, lo que nos hizo pensar incluso que había encontrado el lateral tan buscado por el Melec. ¿Será tan así? Sí, por ahí, para mí, como digo, Jackson siempre me ha parecido un lateral muy, muy bueno. La llegada de Bruno también lo hizo avisparse, lo hizo ponerse más las pilas, concentrarse más. Pero Pitón todavía no configura la imagen de ese jugador indiscutido en esa posición.
Sí, pero Bruno le exige al resto que estén pilas, que se entrenen mejor, que en los partidos no den chance, porque esto es así. Tenemos un equipo muy competitivo que el que se duerme sabe que puede ir a la banca. Yo de aquí a mañana llego a tener dos partidos malos, va a jugar Romario y esto es así. Me mantiene a estar siempre vivo y a entrenar bien y en los partidos a dar todo mi 100%. Son dos posiciones diferentes. Muchos van a pensar que ser lateral es lo mismo que ser extremo por derecha y no es verdad. Porque cuando usted es ubicado, Brian, como lateral, usted tiene que cubrir sus espaldas permanentemente. Sí. O sea, ahí como una especie de clarinada, como una luz roja que le dice, espérate un ratito, baja porque tus espaldas un pelotazo, olvídate, te vacunan. Y cuando usted juega como extremo, es verdad que en un espacio menos amplio, un poco más reducido, usted tiene que pelearla también, porque no es que porque es extremo no marca, no, todo lo contrario, ida y vuelta, ¿no? Ser solidario con su lateral. Pero hay la oportunidad y más espacio para hacer daño adelante. ¿Usted se siente más productivo como lateral o como extremo? No sé si más productivo, pero me siento mucho más cómodo de lateral. Te sabría decir, esa sería mi respuesta. Siento que el lateral me libero más. Pero teniendo un hombre que le haga obviamente la posta cuando usted trepa, porque si no es complicado. Su trabajo se ve mal, dice, sí. No, pero es que no regresó Brian. Sí, el trabajo se vería mal, pero por ahí si tengo a mi 5, a mi central que me haga la cobertura, se puede ver bien. O sea, a mí me gusta pasar al ataque y atacar. Es más, yo creo que usted es un delantero frustrado, porque la vocación ofensiva que tiene, y se lo digo en serio, la vocación ofensiva que tiene es de ir y solo pensar en el arco contrario. Claro que su misión primordial es defender, pero eso que le estoy diciendo, usted lo siente también. ¿En algún momento quiso ser delantero? Sí, en las formativas del Cuenca por ahí quise ser delantero. Me acuerdo que también en intercolegial jugaba delantero, fui goleador y todo. Pero por ahí tú sabes que los delanteros altos, corpulentos, no sé qué, por ahí los entrenadores me fueron bajando el puesto, que volante, hasta llegar a ser lateral derecho. ¿Cuál es el extremo a nivel internacional que más admira y cuál el lateral? Porque a ver, yo tenía dentro de mis preguntas decirle, ¿a quién prefiere, si los vio, a Cafú o a Dani Alves? Te diría por lo que lo vi más a Dani Alves. Claro. Pero después, cuando uno ve los videos de Cafú, también uno se queda loco. ¿Con cuál se identifica más? ¿Con qué juego? Con el de Dani Alves. Sí. Más ofensivo. Ese ajusta más o menos a su perfil, ¿no? Sí. Sí. Ya. Por ahí se ve el video de Dani Alves. Ya. Esa maniobrabilidad o esa habilidad para llevar la pelota a velocidad desde siempre, ¿o fue incorporándola con el transcurrir del tiempo? No, esa más de siempre, porque por lo general me acuerdo que de chiquito jugaba mucho indoor, mucho fútbol sala, sintética, y ahí bueno, tienes que llevarla pegadita al pie, sin velocidad, y como que me acostumbré a llevarla así la pelota. ¿Se queda un poco cojo el Emelec con la inexorable salida de Joao Rojas? Cuando tienes jugadores muy crack, muy buenos, muy desequilibrantes, que te ganan partidos como en el caso de Joao, obvio que uno siente ese bajón, porque para mí Joao, bueno, te gana los partidos, en los partidos que más lo necesita, con rivales muy difíciles, él aparece con esa personalidad que tiene y te termina ganando. Y por ahí uno va a sentir la ausencia de él. Esperemos que no se note tanto, porque también quedan muy buenos jugadores, muy buenos chicos que quieren ganarse ese puesto y consolidarse. Un día me dijo la Tuca Ordóñez, Romario Caicedo es extraordinario centrando, es el que más provecho me ha sacado, porque siempre me ponía pelotas y yo las convertía en gol. Esto en Fuerza Amarilla, recordamos, donde hicieron dupla, y después en el Emelec. Aunque en el cuadro millonario, Brian, no se vio tanto esa conjunción, ¿no? Esa compenetración. ¿Qué le falta todavía que mejorar o evolucionar en su juego, Brian? Chito. Todavía me faltan muchas cosas, pero por ahí la que yo siempre personalmente me reclamo, por ahí el gol, porque tengo muchas veces llego, tengo esa opción de llegar y no le pego al arco, y por ahí tener un poquito más de asistencias. Sí tengo algunas, pero quisiera tener más asistencia. Yo no me preocupa tanto hacer goles, me preocupa más dar asistencia que mi delantero sean
los goleadores. Eso a mí me alegra, ese es mi trabajo. Y después cuando juego de defensa, que a nosotros no nos hagan gol y que mi volante sufra bastante. Si usted tuviera poder de decisión en el Emelec, ¿se atrevería a decir, a ver, se va Joao y yo necesito un compañero ahí a la izquierda, o no está la saga completa y se acaba de lesionar Joel Quintero, ese chico que despuntaba muy bien y que va a tener algún tiempito fuera de las canchas, traer un central más? ¿Qué le parece a Aymar? ¿Tiene amistad con él? Sí, lo conozco a Darío, sé que es un central. El Dari. Sí, el Dari, sé que es un central muy, muy bueno. ¿A qué equipo no quería un central como él? O sea, ya son decisiones de cada cual, pero a cualquier equipo el Dari sería espectacular por el nivel de jugador que es. ¿La velocidad o la precisión? ¿Qué más atesora Brian Carvalho? La precisión. La precisión. La precisión. O sea, puede confundirse eso de la velocidad con el atolondramiento, con la ofuscación. Es mejor pensar y se resuelve mejor en el fútbol, ¿no? Créame que de nada me sirve ser el jugador más rápido del mundo, el jugador más rápido del fútbol ecuatoriano, si a la hora de estar en los tres cuartos o a finalizar la jugada no pienso o hago lo que quiero. O sea, prefiero la precisión, la inteligencia antes que otra cosa. Hay miles de jugadores que son lentos de velocidad, pero mentalmente están a un nivel más alto que los otros. Hay quienes decimos que con Rescalvo juega porque juega Zapata. Y creo que es así, ¿no? Se ha compenetrado muy bien con usted. Sí, sí, sí. Pero llegar a conjuntar otras ideas, porque no solamente es que sea fuerte el MLE por el lado derecho, por el lado izquierdo también debe haber esa empatía entre los jugadores que por ahí transitan. Pero la pregunta es, este MLE de cara a la segunda etapa del campeonato, ¿cómo está? ¿Qué dice? ¿Qué perspectiva usted le ve a su equipo? Lo que yo le veo es que vamos a ser un equipo como siempre somos, que vamos a pelear la segunda etapa, porque yeah, es lo que merecemos por todo lo que hemos pasado también. ¿Es que hay que mejorar entonces? Yo creo que, primero que nada, mientras no nos hagan goles, somos un equipo que siempre, en la mayoría de partidos, marcamos goles. Necesita un central, de eso sí estamos de acuerdo. Siempre marcamos goles nosotros. O sea, nosotros mientras podamos sacar el cero atrás, vamos a ser grandes candidatos para ganar la etapa y el campeonato. Ya, eso para empezar. Ahora, el técnico Rescalvo, ¿le costó imprimir esa idea y ese sello futbolístico? No fue fácil para el técnico español, pero aún así nos parece que todavía ese funcionamiento colectivo, rígido, como quiere su entrenador, ¿a ustedes esa nota alta no se la dan? Sí, ha habido partidos que lo hemos hecho espectacular. Hemos hecho cosas. Deme un partido. Y bueno, el último, por ejemplo, de Libertadores. Okay. Hicimos las cosas muy bien, a un nivel muy, muy alto. Después en el Clásico, también te lo doy, que por ahí se nos escapa, que tuvimos niveles muy altos. Ha habido partidos en los cuales hemos hecho lo que por ahí el profe ha aprendido. Después, por nuestros errores mismos, no es cosa del profe, porque a veces el profe nos da la idea, nos dice lo que tenemos que hacer, pero después lo que decidimos somos nosotros en la cancha. Lo que lamentablemente no nos equivocamos. Nosotros tenemos que respaldarlo de la manera de ganar, jugando bien a la idea que él quiere. Hulk. No lo asusta. No, pues usted cree, claro, que es el monstruo ese verde que de las iras se transforma en una mole. Sí, no. Imagínese. El delantero ese del Atlético Mineiro, que es un espectáculo. Sí. Van a tener que enfrentarlo en algún momento, ¿no? Estás próximo. Sí, ahora la próxima semana, pero como te digo, esos delanteros te motivan a prepararte mejor, a estar mentalmente fuerte y físicamente ni hablar. Creo que tenemos que ser muy inteligentes para saberlo frenar. Ya lo estudiaron al Atlético en videos, porque con esto de la informática, no hay técnico en el mundo que no planifique un partido sin que le diga a su pupilo: muchachos, vamos a ver este video, vamos a analizarlo punto por punto, congelemos esta imagen, vean ese módulo, miren cómo se mueven tal y cual jugador. El hombre que va a ir sobre su posición, que usted tendrá que marcar, ¿ya usted lo tiene aquí muy bien clarificado? Sí, por ahí también el Atlético Mineiro rota algunas veces. Bueno, también juegan cada 3 días. Sí. Pues ahí uno ya va viendo al volante, a Davo, más o menos, cómo encara, cuál es su preferencia, por ahí el lateral.
y bueno, son muy peligrosos cuando ya llegan al último cuarto, son muy desequilibrantes, por algo también están en esos equipos. ¿Siempre con el número 24, Brian? Sí, o sea, de que se salió la regla del juvenil, siempre fui con el 24, cuando vine a MLE justo también estaba libre el 24 y bueno, lo pedí. Sí, porque cuando era juvenil, obviamente, ¿no? Por la ley del juvenil tenía que usar uno. ¿Cuál lo usaba regularmente? El 53. En el Cuenca, sobre todo, sí, ¿no? Que en se el lo Cuenca, dio. Sí. Acá en el MLE también hubo unos partidos que usó ese número, ¿no? ¿O ya vino en calidad de jugador no juvenil? Claro, en MLE ya vine en calidad de jugador no juvenil. Ah, sí, ya utilicé el 24 que llegó. Ya. Selección ecuatoriana, Qatar, lo que se viene, una generación nueva, joven, usted joven, ¿qué piensa? ¿Cómo nos va a ir? ¿El techo es alto todavía de ellos? Sí, porque es una selección joven y los que están ahí son de experiencia. Yo te cuento, o sea, como hincha y todo, estoy muy ilusionado con la selección. Sé que va a ser un mundial espectacular, muy bueno, porque te digo de ya, ninguna selección va a querer enfrentarnos por el nivel de jugador y por la intensidad que se le ve al equipo en los partidos. Byron Castillo, Ángelo Preciado, José Hurtado, laterales derechos. Si usted fuera el técnico, ¿a quién lo pondría? ¿Ah? De entrada, en Qatar. Qué buena pregunta. Para mí los tres tienen un nivel muy bueno. ¿Sí? Cuando defienden bien y atacan bien, rara vez dejan espacio. Así que es una decisión de técnico. Por eso no quiero ser técnico, así que no decido ahí. A propósito, no quiero ser técnico y ni ha pensado serlo, ni se le ocurre. Usted más vale está apuntando a otra cosa. Le gusta mucho hablar, ¿eh? Yo noto que hay una fluidez en su diálogo. A lo mejor, y estamos ante las puertas de un nuevo comunicador social. A ver, la mayoría me dicen, no, los que se retiran y van a un micrófono, un medio de comunicación, son comentaristas de fútbol, no comunicadores. ¿A usted sí le gustaría estudiar para ser comunicador social? Sí, me gustaría estudiar, me gusta, me llama la atención mucho esta profesión, la de ustedes, es muy buena, ¿sí? Es divertida, por ahí pueden expresarse, creo que libremente. Y sí, me gusta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me gusta? Ah, bueno, porque la mayoría solamente dice, no, yo voy a comentar, soy comentarista y nada más. Usted quiere ya adentrarse en los conceptos propios de un verdadero y auténtico comunicador social. Sí. Tiene 24 años. Aparte de la comunicación social, ¿qué otra rama del quehacer le llama la atención? Como para estudiarlo en la universidad. Y no sé si se estudiará, pero la de director deportivo me llama la atención. Todavía lo que hace Marquitos Mondaini, sí, más o menos así. Un gerente de marketing, deporte, sí, y todo lo demás. Por acá o más, así alejadito de poquito de las canchitas, pero así más o menos. Ya. Dentro de esa consideración también me parece que es oportuno preguntarle si se fuera al extranjero, ¿a qué liga le gustaría ir? De Europa me refiero, ¿no? O a lo mejor apunta a la MLS, porque hay algunos que han emigrado. Obviamente. Y están bien. Si te sale la oportunidad. Sí. Pero si me hablas de preferencia, me gusta mucho la Premier League. Por la intensidad que tienen los jugadores, los contragolpes en 4 o 5 segundos. Y ahí tiene usted recursos como para poder hacerlo, ¿no? Me gusta mucho. ¿Alguna vez alguien le acercó un comentario sobre eso? Oye, Brian, ¿quieres ir a Europa? No, lamentablemente todavía no llega el momento, pero si llega sería encantado. Ahora, ejecutorias, señores, las está realizando. El nivel y el volumen de juego que alcanza Brian Carabalí, la influencia en el rendimiento individual y colectivo del MLE es a prueba de vista, ¿no? Es cuestión de ir al estadio, al escenario que sea y listo. Bueno, Copa Ecuador, torneo inclusivo. Del pequeño se come al grande, ya lo hemos visto. Sí. ¿Es seguidor de la Copa Ecuador? Sí, por ahí he visto los partidos y las sorpresas también que se han dado. Se han quedado los dos de Ambato, se quedó ahora el Cuenca, o sea que no nos podemos relajar. Y ese partido está demasiado lejano, ¿no? Unión Manavita, que un día sí, que otro día no, que otra vez se suspende y bueno, no lo encaran. No. Pero usted se sabe qué club es Unión Manavita. Sí. ¿Ya? Sí sabemos. ¿Tiene algún conocido ahí entre los jugadores? No, no hay. Ningún conocido, ¿ya? No. Bueno, ustedes no quieren dejarse sorprender porque los pequeños están tumbando a los grandes en Copa Ecuador Ecuavet. Y es una motivación para los equipos de segunda categoría, enfrentar a los equipos de Serie A. Creo que eso también a ellos lo motiva y por ahí
los equipos que por ahí, sin menospreciar o sin decir algo malo, por ahí los equipos que se han eliminado, por ahí han sentido mucha relajación o pensaron que no lo iban a complicar tanto. Y después, cuando te encuentras en la cancha, ves unos equipos intensos, con mucha motivación. Y nosotros entrenamos para que no nos suceda eso. Curarse en salud, también podríamos decir. Agarrar ese cupo en la Libertadores por si acaso. Yo sé que ustedes quieren el segundo tramo del campeonato ganarlo, ¿no? Pero ¿y si no sucede? Ya hay allí. No, pero curarse en salud. Está la medicina. Sí, ser campeones también. Está la medicina. Independientemente de todo, es ser campeones de Copa Ecuador. Por ahí la tomamos muy en serio. Sé que el club se está tomando muy en serio la Copa Ecuador, que es un torneo muy lindo, va a estar espectacular, así que nos preparamos para eso. Muy bien. Brian, yo lo único que le quiero decir es muchas gracias por la atención, muchas gracias por la cortesía de habernos recibido en este lugar, que es como un templo para ustedes, el Polideportivo Los Amanes, el restaurante, el área recreativa. A propósito de ello, antes de finalizar, ¿cuánto tiempo le hace al futbolín o solamente a los juegos de PlayStation y todo lo demás? Más me gusta el Play, está jugando PlayStation y por ahí. Cuando vengo acá, sí, al ping-pong, ahí juego con algunos de mis compañeros. ¿Sí? ¿Quién es el mejor exponente del ping-pong? Y por ahí hay muy buenos niveles, ¿sí? Como Sebas, Pancho, ¿sí? Juegan muy bien también. Juegan muy bien. ¿Usted, sí, ¿usted qué tal es? ¿No sí, es tan bueno? Sí, sí, estoy ahí. Ay, no, sí. Pero no llegas a las grandes ligas, ¿no? Ya cuando juegan ellos, mejor. Son las grandes ligas. Observador, ya. El mejor lateral internacionalmente hablando para usted y el mejor casa adentro, y con eso vamos a terminar nuestra entrevista, Brian. ¿Actualmente? Sí. Y me parece que si no se lesionara tanto, Dani Carvajal. Pero hoy por hoy, Joao Cancelo. Muy buenos laterales. Sí. Excelente. Sí. Y antes de que se me caiga el alma al piso, como diría mi buen amigo y colega, don Roberto Bonafón, a propósito que lo hemos citado en este momento, debo decirle que es muy grato y ha sido muy placentero hacerle esta entrevista. Rescatar de usted algunas sonrisas, eso que no se ve muy ordinariamente después de un partido, en un encuentro. Brian, le deseo lo mejor de aquí en más, ojalá que remate esta temporada tal cual lo viene haciendo, como lo ha realizado en este inicio de campeonato. Y esperar que surja el milagro, pues de pronto don Gustavo Alfaro le pega el chiflido y todo puede pasar. Sí. ¿Usted es creyente? Sí, sí, ¿sí? Es creyente. Bueno, es creyente. Entonces Dios hará el resto. Sí. Usted en cancha se preocupa de dar las más altas mejorando. Calificaciones. Así es. Muchísimas gracias por habernos atendido, Brian. No, más que nada, muchísimas gracias a usted por la entrevista. Como le dije, fiel hincha cuando lo vi en Canal 1, lo vi por ahí. Así que uno de los que sigo, y cuando quiera ser comunicador, ahí lo analizaré. Bueno, entonces era un padrino, ¿no? Lo estaba ubicando a este humilde servidor. Con mucho agrado, con mucho gusto estaremos para extenderle la mano. Muy amable, ¿ah? ¿Eh? Muchas gracias. Y aquí se movió el balón, les dice, se paró el balón, porque nos vamos. Gracias. Será hasta la próxima, amigos. Muy buen día. Y porque el fútbol es una fiesta, lo digo con emoción. Se movió el balón. Llegó a ustedes bajo el auspicio de... Nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo. Porque sin diálogo no hay camino. Porque creemos que la única herramienta posible para encontrar la solución es el diálogo. Estamos en contra de la violencia, del miedo de las madres de enviar a la escuela a sus hijos, de la incertidumbre. Por eso estamos acá, señor presidente, para darle todo el respaldo a usted y para rechazar la violencia en Quito y en el país. Hago un llamado por la paz. Tenemos que sentarnos en una mesa y juntos buscar soluciones para cada una de las legítimas necesidades de las familias ecuatorianas. Un llamado desde aquí a todas las organizaciones a sentar, a dialogar. Vengan al diálogo, compañeros, y hagamos un Ecuador mejor. En el fútbol
ecuatoriano, cada juego es oro. Pronostica el resultado de este encuentro y gana en ecuabet.com, donde tu pasión vale oro.